Permites, maestro, déjame saludar, grábame, don David. Vamos a saludar a Camila Martínez, analista política, amiga de este espacio libre como el viento. Camila, pues qué duro lo que menciona la jefa de gobierno, la posibilidad de situaciones atípicas, dijo, no lo llamó sabotaje, de cosas fuera de lo normal, como esto de la caja negra o una de las cajas negras en una camioneta. ¿Cómo ves esta situación, Camila Martínez? Tú que estás al pendiente de lo que ocurre en la Ciudad de México, te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, muchas gracias por la invitación. Ya extrañaba estar por acá, entonces pues siempre un gusto platicar y sobre todo pues platicar de este tema que ha sido tan delicado en los últimos días. Sí, ¿no? O sea, la declaración de la doctora Claudia que incluso pues dice, ¿no? O sea, con disculpa de la fiscalía, pero yo sí voy a comentar esta situación que se llevó a cabo en la Caja Negra, pues viene a poner sobre la mesa esta posibilidad. Digo, sabemos que el metro, pues es un tema, ¿no? O sea, que ha sido una línea que, para empezar, tres líneas, ¿no? Ya tienen varios años, ¿no? Más de 50 años, estaba diciendo hoy la doctora Claudia, y por lo mismo, pues empiezan a presentar fallas que durante muchos años, pues realmente no hubo presupuesto para su mantenimiento, pero hay que decirlo, también se está utilizando los acontecimientos que se están llevando a cabo en el metro para golpear a quien hoy es la puntera rumbo a la candidatura de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, pues creo que claramente, ¿no? Vamos a ver en medios de comunicación cómo se va a centrar uno en querer desacreditar pues estas declaraciones sobre la Caja Negra. También van a querer desacreditar el tema de la Guardia Nacional, ya lo estamos viendo en redes sociales, ¿no? Los medios de comunicación se fueron encima a decir que se está militarizando el metro, ¿no? Y por hablar de ese tema, ¿no? Siempre en un tono de golpeteo, están dejando de lado temas súper importantes que se hablaron en la conferencia de hoy, ¿no? O sea, todo lo que explicó Claudia, para empezar, desmentir la mentira de la semana pasada que quisieron decir que habían bajado el presupuesto para el metro. Ya hoy la doctora Claudia Sheinbaum sacó incluso unas gráficas que muestran que no es cierto que se haya bajado el presupuesto para el mantenimiento del metro, que durante la pandemia sí hubo una baja de recursos, también porque hubo mucho menos utilización del metro, pero que realmente a comparación de cómo empezó el presupuesto para el mantenimiento del metro en 2018, ahora pues se tiene bastante más presupuesto, ¿no? Hubo también explicaciones, por ejemplo, de lo que se está haciendo con la renovación de las líneas. Habló, por ejemplo, sobre la renovación que se está haciendo de toda la línea 1. Está hablando, por ejemplo, bueno, una de las cosas que no mencionó, pero que sí me parece importante, es que ya este día 15 se abre el tramo subterráneo de la línea 12, ¿no? Ya la próxima semana va a estar funcionando y bueno, pues distintos proyectos que tienen, por ejemplo, para cambiar todo el tema del cableado, que fue uno una de las posibles causas de lo que hablan con respecto a los accidentes que ha habido en esta semana en el metro, que no había cobre en los cables, entonces están haciendo los cambios, está haciendo el cambio también de esta estación del C5, ¿no? Todo con el objetivo, pues, de que podamos tener un mejor sistema de metro. Ahora, sabemos que a pesar de que la inversión haya sido mucha, ¿no? Tenemos un sistema de metro que realmente durante muchísimos años estuvo, pues, muy descuidado, ¿no? Y yo creo que quizá lo más importante y que posiblemente ninguno de los medios tradicionales de comunicación lo vaya a cubrir, es, pues, esta declaración que hace Claudia hablando sobre la creación de una comisión de especialistas que están haciendo una evaluación integral del metro, ¿no? Y pues por supuesto que declaró van a pedir más presupuesto, ¿no? Pero con bases técnicas, ¿no? Es decir, a partir de la evaluación que se haga, entonces si ellos evalúan que hace falta presupuesto, lo van a pedir, ¿no? Camila, déjame preguntártelo así, más claro no se puede. Si la jefa de gobierno o el jefe de gobierno fuera un personaje que no estuviera encabezando las encuestas del partido en el poder y como posibilidad de encabezar el movimiento por la sucesión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2024, estuviéramos leyendo estas declaraciones de la oposición, escuchando estos comentarios de personajes como los que hemos presentado aquí, Xóchitl Gálvez, Jorge Triana, ¿estaríamos viendo incluso estas cosas en nuestra gran ciudad? No, no, por supuesto que no. Y yo creo que prueba de ello es, por ejemplo, cuando hubo distintos accidentes de descarrilamientos del metro, de choques de trenes en la administración de Miguel Ángel Mancera,
jamás hubo este tipo de pues barullo que estamos viendo ahora, este tipo de escándalo de personas que están buscando pues a toda costa subirse al tema. La verdad es que fue bastante triste ver a alcaldes como Santiago Taboada, como Sandra Cuevas, como Lía Limón, quererse subir, ¿no? al tema y no por una, o sea, no fue una búsqueda de exigencia, no fue una búsqueda de realmente ser una oposición que está pensando en el bien de las personas. No, simplemente lo que querían era pues dar una nota de 8 columnas, ¿no? O sea, tener su partecita en los medios de comunicación donde se les mencionara. Y a mí me parece que no hay cosa que demuestre pues más los sopilotes que son que lo que vimos ahora comparado con lo que vimos, por ejemplo, en 2000, bueno, cuando fue el accidente de la línea 12. Que vimos, por ejemplo, a Christian Monroerich, que hoy, por cierto, está prófugo de la justicia, sacándose fotografías en la línea 12, ¿no? En el accidente de la línea 12, bueno, junto con sus compañeros panistas. Entonces, o sea, yo definitivamente creo que este es un tema del cual están buscando sacar raja, ¿no? Y que realmente ese tipo de acciones, pues, no ayudan a que haya una mejor Nada, gobernabilidad de la Ciudad de México. nada más quiero aclarar toda nuestra solidaridad, nuestro respaldo y si se necesita nuestro apoyo, cualquiera que pueda ser, a las víctimas y a los familiares de las víctimas, tanto heridos como fallecidos, que no se preste a malas interpretaciones. Pero para que quede más claro mi punto y dejarte ir, porque sé que tienes muchos compromisos, querida Camila Martínez, dos comentarios de estos personajes que sí la están haciendo de sopilotes. Lili Telles, que es una de las críticas más groseras a Claudia Sheinbaum y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a su puesto en el Senado por Morena y que después chapulineó al PAN. Mire lo que escribe. Hay zonas de México sin un solo elemento de la Guardia Nacional y hoy van a destinar 6,000 al metro para satisfacer la paranoia del sabotaje. El metro de la Ciudad de México va a tener más elementos de la Guardia Nacional que el estado de Sonora, que arde en violencia. Bueno, Max Kaiser, quien fue funcionario en el gobierno de Calderón y es uno de los calderonistas más visibles, digámoslo así, en las redes sociales. La regenta, vean nada más la misoginia de este personaje. La regenta militariza el sistema del transporte público de la ciudad. Esta es su izquierda. Para cerrar tus reflexiones, tus comentarios, Camila Martínez. Pues terribles comentarios, Vicente. Yo también quiero decir, digo, por supuesto que nos gustaría poder tener un metro donde viajamos tranquilos, donde todas las personas pudieran garantizar, ¿no? Se pudiera garantizar la seguridad, ¿no? Pero a ver, si para garantizar la seguridad necesitamos tener una Guardia Nacional que ayude a prevenir pues estos casos extraños que hoy denuncia la doctora Claudia Sheinbaum, o incluso, ¿no? En el caso de que haya un accidente, pueden ser pues los elementos que tienen la formación, la preparación para ayudar a sacar a la gente lo más rápido posible, pues adelante, ¿no? O sea, yo creo que siempre vamos a tener una oposición que primero se alegre, ¿no? De los accidentes que ocurran cuando gobierna la Cuarta Transformación, a pesar de que eso se lleve entre las patas al gobierno de México, ¿no? O al gobierno de la Ciudad de México en este caso, y que siempre van a buscar, a partir de todas las decisiones que se tomen, darle este giro, ¿no? Para que parezca que es algo negativo, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido lo que necesitamos es ir dándole seguimiento a lo que ocurra a partir de estas investigaciones que ahora hace la Fiscalía, ¿no? Que realmente se puedan revisar estas cajas negras para saber qué es lo que ha estado sucediendo y sobre todo también dar seguimiento a las acciones del gobierno de la Ciudad de México que están invirtiendo, están buscando atender y que con este grupo de expertos, si es necesario, pues pedirán más presupuesto para garantizar, pues sobre todo que quienes vivimos aquí en la capital tengamos una movilidad segura. Te agradezco, Camila Martínez, por acompañarnos de bote pronto, por la premura de los acontecimientos y las declaraciones aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales para que estén al pendiente también de tus opiniones ahí? Muchas gracias, Vicente. Pues sobre todo estoy en Twitter, me pueden seguir como @CamMWTZ, ahí estoy mucho en Twitter, en Facebook estoy como Camila Martínez. Igual pónganme ahí sus comentarios, hice un pequeño hilo con alguna de la información que sacaron ahorita en la mañana, con las infografías, igual para que la puedan
pues revisar, utilizar, etcétera, y que por cierto ahí estemos platicando y dándole vueltas a este asunto en colectivo. Muchas gracias, Vicente. Mi querida Camila, tenemos una plática pendiente, estamos en contacto y te busco más tarde para concretar. Un abrazo, Camila Martínez. Perfecto, ahí estoy a la espera, Vicente. Un abrazote. Gracias. Camila Martínez hablando con nosotros sin censura. Y para ir con